Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Lo que voy a contarles hoy es una forma de improvisar bastante sencilla, mezclando la escala pentatónica de sol menor con el arpegio de si bemol mayor 7, más 7 para los porteños. Habitualmente le decimos así, en una reducción del idioma. Lo que hago es lo siguiente. A nuestra posición habitual de la pentatónica de sol menor, o a la segunda posición que aparece en si bemol, le sumo el arpegio en la posición de si bemol. Este arpegio es un arpegio mayor con la séptima mayor. Las notas son si bemol, re, fa, la, si bemol, re, fa, la y si bemol. Lo que está muy bueno de este método es que se incorpora la novena del acorde de sol menor. La novena es el la, que aparece por aquí. Y acá también, ¿no? En la otra octava. Esta novena le da un color bastante interesante a la improvisación, especialmente cuando estamos un rato largo tocando con escalas pentatónicas, que puede llegar a ser un poco aburrido, por más que sea muy divertido para nosotros cuando estamos tocando. Para el que escucha puede llegar a ser bastante igual la improvisación. Al incorporar solamente una nota le damos un color bastante diferente, ¿sí? Entonces, solamente usando, pensando que este arpegio Max 7 se puede tocar una tercera menor arriba, como cualquier sustitución diatónica, nos va a dar el colorcito nuevo de la novena. Y me parece que eso es interesante y es lindo para hacer cuando uno está improvisando. Bueno, espero que les haya servido. Es un pequeño consejo para poder improvisar un poquito más diferente a los que todo el tiempo estamos tocando con la pentatónica, porque nos encanta. Si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal y háganme un like. Muchísimas gracias.